Vamos a verlo. Fucking go. Que ya tengo ganas de los daily doses. Así, así bien. Una monja católica vio a un ladrón subir. The roof of a charity community center. Centro comunitario de caridad. Mira, tú puedes ser en la vida un hijo de puta. Ir por el paseo robando bolsos a viejas. Te respeto. Pero ¿dónde vas a robar a un centro de caridad, hijo de puta? ¿Vete a robar a una joyería o a un banco? ¿No un puto centro de caridad con monjas? Si en vez de ir a robar allí, vas a pedir, lo mismo te lo dan y no te hace falta ni robarlo, bobo. Thief was trying to steal their copper pipes. The nun threw down the ladder. Sus tuberías de co... Bueno, espectacular. They're trapping the thief on the roof. ¡Y les quita la escalera! ¡Mira la monja, tú! The thief jumped down from the roof to escape, and the nun gave him a good finger wag when he left. La monja gigachat llega y dice, ah, que queréis estar en el tejado. Vale, voy a quitar la escalera, bobos. Martha Luther King Jr. Martha Luther King Jr. What'd he do? He died for sins. No, that was. Ah, lo confunde con Jesús. Murió por nuestros. Bueno, al larguero, ¿no? Murió por nuestros pecados. Bueno, alguno habrá. Alguno habrá. Se mira la columna esta gente, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡Qué guapo! ¿Por qué la puerta de este tren suena exactamente como el meme sound effect? Oh. ¡Ya ves, loco! ¡Ya ves, loco! ¡Suena igual! ¡Wow! Electricidad estática. En 2023. Cojo un globo, vas a flipar. Este estudiante fue atrapado tratando de cambiar las calificaciones. While the teacher was away. Uy, qué pillada. Uy, qué pillada. Uy, qué pillada. Intentó cambiar las notas. Qué hijo de. Superman was able to stop the train and save the day. Soy yo, el que conduce el metro. Bajo y le pego de hostias por tonto. Madre mía, hermano, el Parkinson, tú. Esta persona empezó a porque this guy was being creepy with this woman. A cleaner noticed the situation and decided to help out. Vale, empezó a grabar, que también te digo, ciudadanos del mundo, si veis una situación, ya no como esta, hablo de un accidente, de alguien que se cae a la vía del metro y tal, lo primero que hace la gente es así. A ver si lo grabo y me hago famoso en TikTok. Hijos de puta. Pero he visto así, ¿eh? Se cae alguien a la vía del metro y en vez de ir a ayudarle, sacan el puto móvil para grabar. Esa gente todo viene en casa. Y este, por ejemplo, en vez de ayudar, dice, bueno, voy a grabarlo. Y le graba al otro diciendo, ¿yo ok? Capturó un momento en el que un alce perdió sus astas. Es increíble, rare y lucky because moose grow and lose their antlers once a year. ¡Loco! ¡Como un puto Playmobil! ¡Tú! Que como si se le hubiese caído un Lego al suelo, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! ¡Pim! Verás tú la hostia que se va a meter, amigo. I never thought about it before, but I guess there's millions or billions of people that have never seen a snowflake up close. Nunca han visto un copo de nieve de cerca. ¡Qué guapo, loco! Qué guapo, ¿eh? Profesionales, no lo intentéis. Nah, no voy a saltar en calzoncillos de un avión. Yo lo del paracaidismo me gustaría hacerlo. Al menos una vez, para ver cómo es. Luego a lo mejor no le pillo el gusto y no me acaba, no lo sé. Pero yo hacer paracaidismo al menos una vez me gustaría. Loco. Hostia, cabrón. Hombre, enciende el otro monitor, cutre. ¡Qué guapo! También te digo que lo que más me gusta de la setup es la cafetera aquí, ¿eh? Déjate de cuentos. I know I shouldn't be surprised, but yes, France actually does have baguette vending machines. ¡Mira tú! ¿Esto qué es Francia? Tiene que ser Francia fijo. Tú bajas del aeropuerto en Francia y lo primero que te encuentras es esta máquina. 100%, ¿eh? Y con suerte una al lado más pequeña que te da croissants.
Fijo, ¿eh? Hay un tipo de erizo de mar. Was a bright orange color. Mira, un pulpo RGB, tú. ¿Es un pulpo? ¿O qué ha dicho que era? Pulpo, ¿no? Ah, erizo de mar. Yo me invento las cosas. Pulpo, pues yo qué sé, veo... A mí las cosas del mar no me gustan. Para mí todas las cosas del mar son la misma mierda. Esto me dices que es un pulpo. Y me lo creo. Yo no leo, no presto atención. No me hace falta. El erizo de mar RGB, ¿eh? El erizo de mar de Razer, tú. Míralo. Qué guapo. Vale, también te digo, parece que tengo un ojo mirándote, ¿eh? That is the end of this video. We hope you enjoyed. And I'll see you guys again very soon. El gato no, tú te lo estás pasando de puta madre, amiga. Pero yo al gato no le veo con cara de estar disfrutando demasiado. O sea, que sí, que entiendo que es para llevarte al gato y todo lo que tú quieras. Pero tú estás muy contento y el gato, al gato no le está haciendo mucha gracia, la verdad. Water parks in China are crazy. Verás, es que los chinos están locos. This water park in China was really overcrowded. Llenos de meados, piscina de orina. Pero hay gente aquí que tiene que estar atrapada. ¿Este hombre de aquí? ¿O esta mujer? ¿Crees que se lo están pasando bien? Eso sí es un Battle Royale, ¿qué coño? ¡Mira esto! This hippo started chasing after this tour boat. ¡Hostias! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, qué mal rollo! ¡Buah, qué mal rollo, loco! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Mira lo que corre! ¿Es porque no te gusta el mar? Pero si el agua es de puta madre y es precioso y... Me meto yo en un charco de esos, en un pantano, y me sale un hipopótamo, hermano. Yo, como Jesucristo, camino por encima del mar. ¿Que estamos tontos de la cabeza o qué pasa aquí? Hipopótamos en el mar. Vale, nadie me ha entendido. Nadie me ha entendido. Ahora de repente todos somos tontos y no habéis entendido a lo que me refiero, ¿vale? Muy bien, muy bien. Todos muy inteligentes. No, hombre, no. Buen, 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 buen. Ha salido a cuenta el chiste, ¿eh? Hijo de puta. No te puedo ni odiar. Vea, estas pranks, vale, sin más, no, al menos no dan cringe, ¿sabes? Porque es que luego ves cada cámara oculta, hermano. Yo hay, literalmente, vídeos de cámaras ocultas que no puedo ver ni 3 minutos de vídeo. Al minuto de vídeo ya me está dando un cringe, una vergüenza ajena, una incomodidad. The nurse came home after a long shift and couldn't figure out why her hospital badge wasn't working. Estoy intentando abrir la puerta con la de esto del hospital. Sí, bye, bye. Oh, I'm here painting like a dresser thingy for my room, and I go to shake paint off, and I started from giggling because I, to me, this literally sounds like Mr. Krabs walking away. So this is really cool. This guy can slowly move his eyes without having them jump. O sea, que consigue... ¡Hostia, es verdad! A mí, probadlo vosotros, yo intento. Sí, me va como a cachos, o sea, intento como ver de ahí... ¿Ves? Hago saltos. ¿Sabes? No, hago saltos, loco. ¡Hostia, qué chungo esa mierda! Y la de trabajar se la conoce. Oh, I'm already halfway done. You can just have this half. South Korea loves their trees so much that they will give them sugar water using an IV drip to prepare them for the winter. Les ponen literalmente goteros a los árboles? ¿Qué? So I'm like super allergic to peanut butter. Like my cheeks swell up really bad when I eat it, so... So, me lo voy a comer para hacer un TikTok. Soy súper alérgico y se me hincha la cara y puedo morir. Pero voy a grabar un TikTok, hermano, de putos locos. Yep. There it is. That's not good. This is not good. Vale. 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 ¿Lo has arreglado? ¡Hay que dártelo! ¿Lo has arreglado? ¿Te lo has comido? ¿Me lo he comido? ¿Con putas patatas? ¿Sí? No me duele, no me duele. Vale, vale. This doctor is demonstrating how incredibly strong the grip of an eagle is. I know it might sound nasty, but this doesn't hurt the eagle at all. Ah,
Okay, so if you heard that sound. Hombre, eso es que le acabas de romper la pata al águila, pero ¿qué haces? Shit mechanism, and that's what keeps their foot closed. O sea, que por dentro tiene como un de esto de seguridad. O sea, como que la garra del de esto se pone como un mecanismo. Dicen que no le ha hecho daño. Yo al águila no le he preguntado, pero ¿habéis escuchado cómo suena eso? Moment, the sea lion recognizes their old trainer. Mira qué cara, loco. Old trainer. Esto que sepáis que sois vosotros cuando vais por la calle y os miráis en el reflejo de un cristal y pensáis, voy bien peinado tal, cuando hay alguien dentro, esta es la cara que ve. Porque muchas veces miráis el reflejo del rollo, a ver qué guapo voy, y dentro hay una persona que tú no la estás viendo, pero él a ti sí. Pa' miniatura, esto va a ser la miniatura del vídeo, literalmente sí. Va a serlo. Mira qué cara, loco. ¿Sabéis a quién me recuerda? Al malo de Daredevil, Bullseye. En Latinoamérica le llamáis el Dianas, pero en el resto del mundo creo que se llama Bullseye, ¿vale? Me recuerda literal, porque hace algo así con un palillo, con una aceituna, tal, ¿sabes? Flipas, ¿eh? The coolest Harry Potter toy. Las agujas de la peli, sí, flipas. Una vari. No tenéis edad para que os guste Harry Potter. Señores, mira esta cara. No tienes edad para estar jugando con una varita de Harry Potter. Madura, hazte mayor ya. 77 años jugando con una varita de Harry Potter, que literalmente es el mechero de la cocina. Que es un mechero de cocina. El gato, ¿qué ha hecho el gato? No he visto el gato. Me estaba fijando demasiado en el señor este. El gato no se fía una mierda. El gato dice, te relajas. El gato es el más responsable de esa casa. Factores. This artist uses electrical signals from his brain to create designs that he then places on bags. Qué guapo. A ver, que sé que a la mitad de mi chat le ponen esto brain y literalmente las mochilas serían waifus del Genshin Impact puestas en mochilas. Lo sabemos. That he then places on bags. Aquí, una waifu con todo el escote, tal, no sé qué. Soy consciente que eso pasaría, Pero me flipa esto, ¿eh? Mi mente. ¡Qué locura! ¡Qué guapo! This is so goofy. Okay. Retail stores are putting in these fake security live streamers to make it look like they're watching customers 24/7. Vídeos falsos como para que si les están vigilando, ¿sabes? Para que la gente diga, buah, es que hay un señor con una camisa ahí, con el móvil llamando que me está vigilando, loco. Madre mía, loca. That is the end of this video. Recording in progress. We hope you enjoyed. And I'll see you guys again with our soon. Later. Buah, lo está gozando. Es cuando probéis vosotros de ducharos, vais a flipar, hermano. Esta sensación que tiene el perro, la tendréis vosotros. Algún día la tendréis vosotros, gente. La tendréis.